Yo creo que hoy justo estaba armando un informe, ¿no? Para ver, evaluar estos 3 meses de trabajo, casi 3 de trabajo, y repasaba todo lo que venimos haciendo, ¿no? En la planta, determinadas mejoras que tienen que ver con, bueno, establecer un doble turno de trabajo. Eso para nosotros fue fundamental para poder descomprimir y recuperar más cantidad de material. Comenzamos la gestión con una recuperación de 2 a 3 fardos por día. Era una recuperación bajita, tiene que ver con el sistema de recolección de residuos que se estaba realizando. Y hoy estamos entre 4 a 6 fardos por día. La verdad es que eso es importante, porque eso quiere decir que es mayor cantidad de material el que estamos recuperando, que se puede vender, que se puede reinsertar. Y esto habla también de que estamos logrando descomprimir un poquito el relleno sanitario anexo, que es el que tenemos que hacer tirar hasta que logremos ejecutar la obra. Y esto tiene que ver con esta pregunta que vos me hacías, con ponernos a trabajar de manera seria en una recolección diferenciada. Aún falta, hay barrios que cuesta más que otros, estamos haciendo relevamientos de los sitios donde hay mayor separación, pero sí terminar con esta práctica de recolectar al barrer. Eso llevaba a que el camión, esta práctica de recolectar al barrer, sumado a un solo turno en la planta donde no hay tiempo para procesar porque colapsaba el galpón, el playón de ingreso, llevaba a que camiones entren directamente a disponer en el relleno sanitario. Entonces, hoy se bajó esa cantidad, hoy estamos intentando pasar todo por cinta y poder descomprimir. Como siempre dije, cuando trabajamos en residuos es una gestión, ¿no? Entonces, cada una de las patas influye en la que sigue. Pero bueno, yo creo que falta mucho trabajo. Creo que arrancamos con una situación compleja en cuanto a los residuos, nos queda muchísimo trabajo por delante, pero vamos encaminados a dar soluciones certeras, efectivas, soluciones técnicas, y no seguir, como por ahí yo digo, escondiendo los residuos bajo la alfombra. Sí requiere incomodidad, hemos cambiado los circuitos de recolección. Estamos trabajando también en los días en los que se recolecta, analizando las frecuencias, analizando también cómo trabajar con los generadores especiales de residuos, cuánto tiempo pueden esperar, por ejemplo, para la recolección de un residuo inorgánico, de un residuo orgánico, cómo se hace la disposición transitoria en los comercios previo a la recolección, ver si podemos reforzar y trabajar con los generadores especiales de otro modo. Bueno, pero todo esto requiere. Bueno, es como un rompecabezas, ¿no? Ir colocando cada pieza en su lugar. Pero bueno, creo que los nuevos circuitos los seguimos probando. Se achicaron la cantidad de cuadras que recorría cada camión. Notábamos que los camiones por ahí tenían áreas de recolección que era de una punta y después traslado hacia recolectar a otra punta. Esto hace que un camión circule de una manera innecesaria, ¿no? María B.